especial ilusión esta parte del programa. Súper Correa, hombre. Que quería hablar de Correa, de Angelito, que ha decidido ponerse la capa de superhéroe de Superman este final de temporada y meter el gol más importante del Atlético de Madrid este año. Y diréis, ¿cómo va a ser el más importante con la de goles que ha habido? Pues es el más importante. O sea, el que asegura dos Champions. Es el que te asegura el 5. Es la pregunta test que sabes que te va a dar el 5 en el examen. Este es el gol, chicos. Tremendo golazo, por cierto. O sea, el partido de Correa fue buenísimo. El pase de Coque es una barbaridad. Bueno. Fijaos el pase como es, pero luego fijaos este toque. Es como, ¡tac! Ese toque es bestial. Buah. El toque con pierna derecha hacia afuera. Correa tiene estos partidos. O sea, Correa tiene tramos de la temporada que está más fuera que dentro, pero hay dos tramos de la temporada que es que está más dentro y más titular. Hoy han dicho que Simeone se lo quiere quedar, evidentemente. Es que ese controlito orientado es medio gol, ¿eh? No, pero no es el control. Sí. Mira, fíjate, fíjate. O sea, no este control, digo… Es esto. Este. Sí. Eso es bestial. O sea, y luego define con pierna mala, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Correa es un jugador… Correa balón de oro. When I met you in the summer. Como jugador suplente me parece de los mejores que puedes tener. De hecho, tiene cifras, pues… ¿Sí? Bastante, bastante buenas. O sea, yo a Correa, evidentemente, yo creo que como titular en el Atlético de Madrid, igual se te queda corto en ciertas ocasiones. Bueno, es que en eso lo vamos a hablar, ¿eh? Claro. Tengo estadísticas, ¿eh? Dependiendo del nivel que tengas en la delantera. Claro. A mí es un jugador que siempre me ha gustado. Es verdad que le he criticado por, pues, que evidentemente hay que criticar a los jugadores cuando no están bien. Yo, de hecho, ahora soy muy crítico de Griezmann. Sí. Griezmann me parece que lleva desaparecido desde el partido aquel de Copa del Rey contra el Madrid. Yo, de Griezmann, yo creo que primero está físicamente está muerto. Luego que mentalmente, yo no sé si está en Eurocopa ya. Está en la Copa, en los Juegos, como está en todo. Yo, como soy atlético, como intente jugar los Juegos Olímpicos, yo digo que ni de broma. No, yo creo que Griezmann está a otras cosas. Es verdad que ha tenido un tramo bueno, es verdad que igual se le ha puesto demasiado, se le ha dado poco descanso, pero es verdad que en este segundo tramo de la temporada, entre la lesión y los pocos partidos que ha jugado de Liga, que ahora los vamos a repasar, es verdad que ha tenido descanso de sobra y ha estado bastante desaparecido. Y de hecho, este fin de semana, el gol que mete el Athletic Club es por su culpa, por una culpa, pérdida, por una pérdida atrás. Correa ha jugado 42 partidos, diréis, muchos partidos para solo haber metido 11 goles y 3 asistencias, pero lo que importa son los minutos. Y ese Correa ha jugado 1.644 minutos, que haciendo una división muy fácil, te saldría la estadística a que en cuanto a minutos completos, si 90 partidos, o sea, si 90 minutos lo hacemos un partido completo, ha jugado 18 partidos completos y ha metido 11 goles y 3 asistencias. Lo cual no está del todo mal. Está bastante bien. Está muy, muy bien. Para un suplente está muy, muy bien. De hecho, es el mejor promedio que tiene el Atlético de Madrid en los delanteros. Se pone mucho la firma en Morata, porque es Morata y falla mucho. Sí. Pero Griezmann ha jugado 44 partidos y ha metido 21 goles y 8 asistencias. En 3.500 minutos, que es más del doble de lo que ha jugado Correa. O sea, es que igual lo de Morata se puede justificar con que a veces sí que Simeone lo pone más atrás, pero a ver, que evidentemente la segunda parte de temporada de Griezmann pues es muy mal, es un nivel muy bajo, porque la primera llegaba de ser sobre todo, de la los primera mejores jugadores del mundo. La primera de los dos, tanto de Correa, como, o sea, de Griezmann como de Morata, ha sido muy buena. De hecho, era, la mayoría de los goles, en cuanto a la pareja, era de las mejores de Europa y ha pasado a ser de las peores. Con ahora Kane, mismo. Sané, Haaland y Julián salían un poco ahí. Morata en 2.847 minutos, 20 goles y 3 asistencias. Griezmann ha estado más en el apartado de repartir asistencias. Y, eso sí, mi gallo, por supuesto. Si Morata hubiera jugado los mismos minutos que Griezmann, lo más probable es que en goles le hubiera pasado, porque Griezmann le gana por bastantes minutos, por muchos partidos. Griezmann, o sea, Morata ha estado lesionado y ha tenido bajones y demás. Pero es que Correa en esta segunda vuelta, la segunda vuelta la cuento después de aquel partido frenético contra el Girona que mete 3 goles Morata, pues precisamente. Pues desde ese partido, Morata ha decidido no ver prácticamente puerta. O sea, ha tenido partidos verdaderamente malos. O sea, tiene un gol contra el Real Madrid, un gol contra el Granada, pero es que en una segunda vuelta donde, si cuento partidos, pues es que me voy a poner a contar ahora que me va a dar pereza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 partidos en los que ha participado Morata en esta segunda vuelta, ha metido 3 goles. Gran promedio. Mientras gran promedio que, para nuestro delantero, en principio titular y 9 killer para la Euro 2024, en la que tenemos a Croacia, Albania y Alemania, creo. Ver, en el, no, Nico, Alemania no. Nico Williams y Lamin Yamal. Mientras que, por otro lado, Correa ha metido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 goles. Que tampoco es una barbaridad. Italia, no. Italia. Pero es que, claro, pero en cuanto a sueldo, primero no, se ve ni notar. Sueldo ni partidos completos, porque de los que te he dicho de Morata, un 70% son partidos completos, mientras que del pobre Correa, partidos completos ha jugado, o al menos más de 60 minutos que haya jugado titular, ha jugado 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También, o sea, me gustaría investigar cuándo han sido estos goles de Morata, porque pueden haber sido
cuando el Atlético iba ya ganando, que metes el gol, o sea, coger sí, al Sino, contra el Real Madrid, que bueno, es partido importante, sí, porque fue aquel de Copa del Rey, el partido, un partido contra la Granada que ganas 1-0, un partido contra el Betis que ganas 2-1, y poco más, ya no ha habido más goles. Que el promedio de Morata es indecente para un delantero sí, titular del Atlético. Sí, sí. Es que Atlético han pasado Diego Costa, Falcao, Forlán, yo creo que Morata… No quedan Radamel en el Falcao, qué Morata barbaridad. Para mí es el mejor delantero suplente que hay en el mundo, eso sin duda. Pero sí, de titular, o de punta también. De titular se ha quedado corto. ¿Hala, y esto? No me acordaba yo de esto. Se ha quedado corto en todos. Partido contra el Girona, que mete Morata 3 y palma sí, el Atleti, tío. Sí, claro, claro. Desde ese partido que parecía que Morata era aquí mejor que Haaland… Bueno, y unos goles de Morata ante el Girona, yo me acuerdo sí, de los sí, goles. Y uno que le anulan también. Pues es como llega a su mejor momento, pero cuando parece que mejor está de confianza es cuando pega el bajón. Claro, bueno, y luego sí, el gol contra el Getafe, claro, que empatas, llega contra la Almería… También, creo, no, porque ha estado jugando después partidos. O sea, juega el partido de Copa, por ejemplo, contra el Lugo lo juega. De hecho, tiene un larguero y entra de suplente, juega 15 minutos. Y después juega contra el Madrid en Copa y en Supercopa. O sea que realmente Morata sí que está. Sí. Peor es lo de Griezmann, que Griezmann, por ejemplo, en esta segunda vuelta ha metido 1, 2, 3, 4, 5 goles y ha repartido 4 asistencias o 5. Son buenas estadísticas porque no es tan mal, pero desapareces contra el Dortmund. Sí. Desapareces contra el Barça. Contra el Inter sí que es verdad que para mí hace muy buen partido. Contra el Inter hace buen partido, pero es verdad que no ha estado… Su nivel a la altura de las expectativas. Claro, es que el nivel de principio de temporada era irreal casi. O sea, es que Morata estaba, no era solo delantero, es que estaba en todas partes. Ayudaba al centro del campo. Sí. En defensa, defensivamente, siempre es un jugador que se ha dejado todo. Y en ataque, es que estaba teniendo el gol que igual había perdido las dos temporadas anteriores. Pero ha desaparecido la segunda vuelta. Se cansó, chicos. De 22 se partidos, cansó. De 5 goles. Sí. Es verdad que el bajón se ha notado. Y lo ha notado el Atleti, sobre todo en Liga. Sí. Porque si hubiera tenido a un Morata y Griezmann igual de goleador, la Liga igual no lo hubieras peleado porque el Madrid es que lo pierde, pero igual estarías bastante más cerca, no estarías a 20 puntos. Y en Copa también yo creo que el partido de ida, sobre todo contra el Atlético… Que no estuvo Griezmann ese día. Y además que era un partido yo creo que falla mucho Atlético, si hubiese tenido una mejor versión suya yo creo que ganas. Sí, por ejemplo. Entonces, con un gol más, Correa superaría su mejor marca en el Atlético de Madrid en una temporada. Se está hablando de que se va a quedar. Yo, te digo una cosa, me lo quedaría antes que Morata. Porque es verdad que igual el Atlético de Madrid necesita un delantero de referencia diferente al que tiene. Porque está visto que Morata tiene tramos buenos. Yo a Morata me lo quedaría. Me lo quedaría de suplente. No sé si Atlético tiene el presupuesto económico para tener a Morata de suplente. Esa yo es la cosa. Ficharía, por ejemplo, Santiago Jiménez del Feyenoord, me parecería una buena inversión. Jonathan David. O, por ejemplo, un delantero que quizás más Santiago Jiménez que Jonathan David, por el estilo del Cholo, pero un delantero que te asegure goles y que te asegure bajarte balones, que es lo que pide el Cholo, sobre todo que sea un poquito parecido al estilo Morata, pero metiendo goles. En Julián, a ver, yo no sé cómo el Atlético no estuvo atento. Es que no se te pueden pasar. Bueno, ya con Lautaro. Lautaro y Julián no se te pueden pasar. O sea, no se te pueden pasar. O sea, no. Además, pero a cualquier club sería titular. A cualquier club. Correa yo me lo quedaría en el rol de revulsivo porque creo que como está dando garantías, está demostrando que si tiene que jugar, juega y mete goles. Y este fin de semana metió el gol definitivo y lo ha hecho, sobre todo en este tramo de la temporada, cuando el equipo pedía cambios, de tener que utilizar sustitutos porque venía Champions y venía Copa y no sé qué y lo otro. Correa ha estado jugando y ha cumplido a las mil maravillas y se ha ganado por lo menos quedarse. Es que a Correa se suele tener mucha manía ante la afición de Atlético, que yo lo veo. Porque Correa es el típico que cuando lo hace muy mal, pero luego cuando resucita eso es como que le coges cariño. Sí, eso es verdad. Eso es un pacto porque lo hace, o sea, se le quiere me mucho. Me ha hecho esta ilusión y todo, ¿eh? Se le hace mucho bullying, por así decirlo, porque cuando está mal es que está horrible. Es que falla mucho, sí. Pero es que cuando tiene el día inspirado, el día del Inter, por ejemplo, sale de revulsivo claro, y lo hace a las mil maravillas. El día de Valladolid, como para no quererle. Es que ha sido muy importante la historia del Atleti. Y el día de Dortmund, pues porque salen las cosas mal. Claro. Pero quien te revoluciona el partido es Correa, que luego falla la que falla también, pero te lo revoluciona él. Así que con esto, damos por finalizado la sección de la Liga.